venirse a otro país implicó prácticamente venirnos con lo que alcanzábamos meter en una maleta de ropa o de nuestros artículos personales. Y empezar pues toda esta experiencia de vida como familia dentro de Costa Rica. No ha sido como a corto plazo algo rápido encontrar trabajo de manera, pienso yo, como normal, ¿no? Entras a un trabajo, recibís tu seguro y tenés un salario mensual. O sea, eso nunca lo he tenido. Como todo migrante pasamos por, tenemos altas y bajas. No estamos, como quien dice, en nuestra pecera. Pertenecemos a otro lugar, pero sí nos costó un poquito cuando llegamos. El trabajo estaba como un poco duro. Tuvimos que ejercer en lugares donde, o ejercer profesiones que a nosotros obviamente no eran nuestras profesiones de base. Trabajamos diversas actividades, entre ellas podemos mencionar lo que son las jornadas de salud, que tiene como objetivo beneficiar a todos los migrantes y refugiados nicaragüenses en esa área y que puedan tener un acceso a una atención médica. En el área migratoria ayudamos a sacar citas para que la población migrante nicaragüense pueda tener un estatus regular. Sabemos lo importante que es, o sea, es el primer paso que hay que dar para que puedan acceder a otros servicios como una caja de seguro social, a un permiso laboral. Otra actividad muy importante que desarrollamos es la entrega de tarjetas de supermercado. Estos beneficiados reciben esta ayuda y para ellos es como una escucha a esa súplica de que tienen hambre. Y con respecto al área de capacitación, que el gran objetivo es que ellos puedan tener una capacitación en área técnica por 6 meses de estudios que les faciliten incorporarse al mercado laboral costarricense o bien para que puedan realizar sus propios emprendedurismos y así poder trabajar y salir adelante. Tenemos jornadas de salud una vez al mes para población migrante que ingresa al país del Cono Sur. El otro proyecto que tenemos grande con PADF es el de asesores culturales, que es como una interlocutora cultural dentro del hospital, entre la población indígena y el sistema de salud. Y el tercer grupo o el tercer proyecto grande es de capacitación a líderes comunitarios. Se trata de que estas personas sean reproductoras de la información en la comunidad. El último es el de atención a la población infantil o pediátrica en Casas de la Alegría y en centros poblacionales indígenas en donde están cogiendo papel. Hemos logrado fortalecer Alianza de Ensere, hemos logrado desarrollar un plan de capacitaciones para la población que ha causado un gran impacto en la población venezolana. Hemos logrado el acompañamiento en procesos migratorios difíciles y el pago en los trámites migratorios. Hemos logrado sostener distintos proyectos dentro del trabajo que hacemos en la clínica. Primeramente, los espacios de acompañamiento psicoterapéutico, individual, virtual o presencial. También espacios grupales. Brindamos asesoría legal, gratuita y confidencial a personas migrantes, personas que tienen estatus migratorio, ya sea regular o irregular, y que requieren algún tipo de asesoría legal, ¿verdad?, gratuita. Nosotros estamos realizando 3 grandes actividades. Una, por ejemplo, en el área de sensibilización. Otra tiene que ver en específico con atención y brindar información a población migrante, y la otra es generar canales de inserción e integración para población migrante en comunidades de acogida. Nosotros estamos trabajando con personas que trabajan en la institucionalidad costarricense y que tienen entre sus responsabilidades la atención de personas migrantes en sus diferentes categorías. Fundación Mujer con Fundación Panamericana para el Desarrollo desarrollamos estas actividades claves que son las principales. Una es la regularización de los documentos DIMEX. La otra actividad son procesos de capacitación con cursos cortos y cursos técnicos. Y la otra actividad es el apoyo en Capital Semilla
para las personas emprendedoras del proyecto que no están en empleabilidad, sino que en emprendimiento. Bueno, estos cursos para mí han sido maravillosos porque como vengo de otro país, ningún título de los que tengo me sirven. Esos son títulos que para mí ahora van a ser todo. Me gusta mucho y más bien quisiera, si hay otra oportunidad, volver a integrarme y aprender más de lo que hay en estos cursos, porque es bueno. Para mí la vida ha cambiado demasiado porque en lo económico he ido emprendiendo y ahora vendo un poquito más de pijamas, ya poder hablarle a la gente porque a veces yo era muy sumisa y no podía hablar, entonces yo me he sentido más realizada y más confiada en ese aspecto. A mí me ha cambiado totalmente la mentalidad. Yo ya a un plazo corto, yo ya me veo ya con una camilla, con un espacio para poder atender personas y poderles ayudar, así como SOS me ha ayudado a mí. Es una herramienta de crecimiento, tanto para mí como mis compañeros, que quizás hemos pasado por mucho, pero que nos ha servido a cada uno a concientizar, a crecer y a seguir avanzando a nivel profesional y a nivel personal. Pienso que llegar hasta este escalón me da unos ánimos porque siento que alguien está valorando mi esfuerzo y está buscando la manera de que yo sobresalga. Y eso es súper importante para las personas que estamos en un país extranjero y solos. Los proyectos que se llevan a cabo actualmente y que ayudan a la integración de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica logran un impacto definitivo, no solo de manera directa en estas personas, sino en sus familias, en sus redes de apoyo y en las comunidades de acogida. Y al final del día esto se desencadena en todo el país de acogida, ¿no? Directa o indirectamente. El esfuerzo que ellos están haciendo es para un país mejor para sus hijos. Entonces, eso es un ejemplo que uno debe de valorar porque se puede. Yo creo que la clínica es un lugar abierto, un lugar seguro. De hecho, siempre les digo, esta es una casa y una casa abierta. Yo creo que estos proyectos, más que importantes, son fundamentales porque son el fundamento por el cual todas estas poblaciones que vienen de fuera pueden empezar en Costa Rica a generar esas oportunidades para involucrarse en el país. Estamos llegando a nichos de población que están prácticamente fuera del sistema, ¿verdad? Ya sea porque no están en los censos poblacionales o porque nunca se ha contabilizado la cantidad de personas. Pues, el agradecimiento de nosotros hacia PADF es enorme. Porque en realidad, sin ellos, nosotros no hubiéramos podido cumplir con todos estos proyectos que tenemos.